Per Giovanni Pettinella inoltre doppia soddisfazione, l'argento del chilometro da fermo si fonde con l'oro della velocità. Mentre nel catino di Ashi Oshi il tricolore d'Italia sale su due dei tre pennoni del velodromo olimpico, Pettinella, Bianchetto e francese Morelot, terzo classificato, ricevono sul podio gli onori di rito. Canal. Antes que nada quiero decirles que me hubiera gustado muchísimo poder subir contenido con anterioridad, pero lamentablemente hay un bichito molestando en todo el mundo y esta vez me ha tocado a mí. Así que nada, cuarentena, recuperación y todo lo que ya sabemos. Pero bueno, ya pasé lo peor y ya estoy aquí nuevamente para compartir con ustedes cosas maravillosas. Y les aseguro que se vienen cosas muy, muy interesantes. Ahí lo dejo. Ya saben que a mí me gusta hablar sobre artesanos, así que hoy les voy a hablar sobre Giovanni Pettinella. Tal vez alguno se preguntará, ¿y quién es? Pues fue un reconocidísimo ciclista profesional y artesano de cuadro. Por cierto, si es la primera vez que estás viendo estos vídeos, antes que nada te doy la bienvenida. Y de paso, te recuerdo que si lo deseas puedes suscribirte al canal y activar la campanita que tienes debajo. Así no te perderás nada del contenido que voy subiendo. Y ya que estamos, comparte y dale a like para que seamos muchos más. ¡Comenzamos! Giovanni Pettinella, más conocido como Vanni Pettinella, nació en Caprino Veronese, en la provincia de Verona, el 28 de marzo de 1943. Fue un ciclista profesional especializado en la modalidad de pista, velocidad y contrarreloj. Su afición venía de su padre, que también había sido ciclista y amante de las dos ruedas, como nosotros. Su carrera como ciclista comenzó a los 16 años, muy jovencito. Para poder llegar a ser quien fue, principalmente a nivel deportivo, a base de mucho esfuerzo y trabajo duro, se entregó al 100% al ciclismo. Tan solo con 16 añitos y con el consentimiento de su padre, se inscribió en la escuela de Fausto Coppi de Vigorelli. Esto fue duro para Pettinella, ya que su vida estaba dividida entre su entrenamiento y su trabajo en el negocio familiar, que tenían una pollería. Pudo haber sido algo tedioso, sí, pero esto le permitió obtener la práctica suficiente y muchos conocimientos que rápidamente lo llevarían a alcanzar la gloria. Vanni Pettinella ganó muchísimas competiciones en velocidad, sobre todo desde principio a finales de los 60. Entre las victorias que obtuvo puedo destacar la medalla de oro que ganó en los Juegos Olímpicos de Tokio del 64, en la prueba de velocidad individual a bordo de una Masi, donde también ganó la medalla de plata en contrarreloj ese mismo año. Otra de las grandes victorias para destacar del campeón es la medalla de oro en tándem junto a Giordano Turrini en los Juegos Mediterráneos de Nápoles del 63. Campeón italiano de velocidad en pista desde 1960 hasta 1963, entre otras. A día de hoy se mantiene su récord mundial superpuesto, 1 hora, 5 minutos y 5 segundos, obteniendo el campeonato italiano del 68. Este hombre, permítanme que les diga, a nivel competitivo fue un auténtico carnicero.
Y aquí vamos a ver la otra cara de este gran ciclista. Petenela fue muy reconocido y apreciado en Tokio gracias a la victoria de los Juegos Olímpicos del 64, como les comentaba antes. Es por ello que estableció una estrecha relación personal y comercial con importantes empresas de Japón vinculadas al ciclismo. Después de 20 años de carreras en velódromos de todo el mundo, en el 69 Petenela fue nombrado director técnico del velódromo Maspes Vigorelli, cargo que ocupó hasta el cierre del velódromo en el 87. En esos años también era el entrenador de la selección italiana. Y cuando cerró el Vigorelli, fue nombrado director del velódromo Busto Garolfo durante un par de años. Fue tan grande e importante su vínculo con el velódromo de Vigorelli que es por ese motivo que sus cuadros de pista tengan la calcomanía con la palabra Vigorelli en el tubo vertical, como pueden ver en la foto de aquí. A mediados de los 70, Petenela ya comenzó a construir sus propios cuadros y fue el primero en utilizar para sus bicicletas los grupos Shimano Dura-E, que en esa época eran muy poco conocidos en Europa. Aproximadamente hacia el año 75, cuando ella se jubila, es cuando abre oficialmente su taller y tienda en Vía de la Simplicity, donde albergaba todo tipo de material. Entre las maravillas creadas por sus manos, inventó y patentó numerosos proyectos para los ciclistas. Entre ellos está la tubería de forma aerodinámica. Sí, fue él quien la inventó, como también los pedales diseñados biomecánicamente y las ruedas aerodinámicas construidas con un número reducido de radios. Estas son las primeras ruedas de 4 radios de palo. Seguramente ustedes conocen las Spinergy o las Corima. Las pongo como ejemplo para que sepan de qué les hablo. Otro de sus inventos fueron las máquinas de electroestimulación muscular que reemplazaron a los masajes convencionales. Qué bien me vendría a mí una de esas. Eso solamente fueron algunos de sus inventos. Bunny estaba enfocado principalmente en todo lo relacionado a la aerodinámica, pero aún así diversificaba en su creatividad. Hay que tener mucha imaginación e ingenio para crear todo esto. A mí me encanta esa mente tan creativa que tenía. A muchas personas seguro que les facilitó mucho la vida. Gracias a la gran experiencia que obtuvo en sus años dedicados al ciclismo profesional, ideó un proyecto muy ingenioso pensado para mejorar la aerodinámica de las bicicletas. Petenela fue el primero en crear y patentar un sistema de presión en frío para ovalizar la tubería. Tal fue el éxito de esta innovación que Colnago se asoció con Columbus para encargarle la producción y construcción de una de las bicicletas más coleccionables de Colnago de toda su historia. Esto fue a principios de los 80 cuando construyó el primer prototipo de la Colnago Oval CX. Recuerden, como les comenté en el vídeo de Colnago la historia, que si no has visto el vídeo aquí te dejo el enlace, Colnago no construía los cuadros, sino que fueron muchísimos artesanos los que construían para él. Y este es otro claro ejemplo. Es por ello que también me gusta contar la historia que hay detrás de cada cuadro o cada marca. Gracias a la estrecha relación con los japoneses, estos le proveían todo tipo de material en cuanto a tuberías y componentes. Bunny construía sus cuadros con distintos tipos de tubos, tanto en la ovalada como en la tradicional. Generalmente utilizaba tubería Ishiwata. En algunos casos utilizaba punteras Suntour. También utilizó las tuberías Reynolds, Oria y Columbus. Las bicicletas ya equipadas de Petenela en la década de los 70 y 80 se vendían principalmente con los grupos Dura-Ace y Suntour Super B. Aquí les enseño un ejemplo de uno de los cuadros de Petenela. Este está hecho con tubería ovalada y Ishiwata 019. No sé si lograrán apreciar bien los tubos planos y las punteras Suntour Super B. Gramos.
Recordemos que, como sucede con todas las marcas de tubería, existen varios modelos identificados con una numeración. Y lo mismo sucede con la tubería Ishiwata 015, 017, 019, 022, 024 o 026. Tubería japonesa de alta calidad, resistente y muy, muy ligera. Esta tubería también se utilizaba en algunas marcas de BMX. Lamentablemente, el creador y constructor de las míticas Colnago Oval CX, en febrero de 2010, Vanni Petenella, nos dejó con tan solo 66 años de edad. Y desde entonces se encuentra en el Panteón de los Grandes de Milán. Y bueno, hasta aquí la historia de hoy. No se pierdan el siguiente vídeo, que estoy segura de que les va a gustar mucho. Y para que lo veas a tiempo, recuerda activar la campanita para que YouTube te avise de que está disponible y lo veas en el momento. Suki no video de Aishumatsu. ¿Qué creía? ¿Que sabía hablar japonés? Pues no. Solamente sé decir eso. ¡Nos vemos!